Presidente, señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo Regional y público que hoy nos acompaña, quiero que mis primeras palabras en esta Cámara como portavoz del Grupo Parlamentario Popular sean de agradecimiento. Agradecimiento a mi Grupo Parlamentario por su confianza para esta nueva responsabilidad, de compromiso con el resto de fuerzas políticas representadas en este Parlamento para llegar a acuerdos en beneficio de toda la sociedad murciana y de satisfacción, señor presidente, por intervenir por primera vez como portavoz con un tema tan prioritario para usted y para su Gobierno y que tanto preocupa a los ciudadanos de la región de Murcia, el empleo. Señor presidente del Consejo de Gobierno, el pasado 15 de abril y tras el compromiso adquirido apenas una semana antes en su discurso de investidura como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó el decreto del Consejo de Gobierno por el que se crea la Comisión Delegada de Gobierno para la Creación de Empleo. Y en tan solo 15 días, señor presidente, ese órgano ha empezado a andar y lo ha hecho estableciendo el calendario y los grupos de trabajo para poner en marcha una estrategia regional de empleo entre su Gobierno y los agentes económicos y sociales de nuestra región, lo que certifica para este Grupo Parlamentario su compromiso y el de su Ejecutivo desde el minuto uno, como usted apuntó, a luchar contra el paro y el diálogo permanente con la patronal y los sindicatos, para entre todos juntos alcanzar acuerdos que estimulen la creación de empleo. Si crecimiento económico y generación de empleo es un binomio comprobado, sin crecimiento no hay empleo, las últimas previsiones económicas, tanto nacionales como regionales, apuntan decididamente a una mejora tanto económica como de creación de empleo. La recuperación económica es objetiva, ya no se trata de brotes verdes, señor presidente. Desde el segundo trimestre del 2013, las tensiones financieras sobre la economía española han descendido notablemente. El esfuerzo fiscal es ahora menor y el sector exterior sigue funcionando con una sorprendente solidez. La región de Murcia también ofrece cifras que invitan al optimismo. Las exportaciones ya representan el 35% del PIB regional y los últimos resultados de ocupación hotelera y extrahotelera han superado las previsiones más optimistas. En cuanto al papel del mercado de trabajo, señor presidente, como factor clave en la reducción de los niveles de pobreza y exclusión social, la región de Murcia lidera en el primer trimestre del 2014 con un 3,6%, el mayor incremento de ocupación de personas desempleadas de toda España. Los instrumentos puestos en marcha por el Ejecutivo Regional, como el Plan de Empleo Joven 2013-2014, han contribuido en tan solo 12 meses a rebajar 10 puntos sobre la media nacional la tasa de desempleo juvenil, situando a Murcia como la región con la tasa más baja de paro juvenil. Y los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo, ayer precisamente, sobre el paro registrado en abril, consolidan esa mejor evolución de la región de Murcia con respecto a España en cuanto a generación de empleo. ¿Conformismo, señorías? En absoluto. Todavía queda mucho por hacer. ¿Convencimiento de que estamos en el camino correcto? Por supuesto, claro que sí. Pero, como bien apuntaba en su discurso de investidura, a usted y a su Gobierno les toca gobernar una región en crisis y en proceso de recuperación. Proceso de recuperación que se comprometió en esta Cámara a compartirlo con todos y a realizarlo entre todos, también con los grupos parlamentarios que conforman esta Asamblea. De ahí que el Grupo Parlamentario Popular le formule la siguiente pregunta. Siendo el desempleo el principal problema de los murcianos y luchar contra él objetivo prioritario de su Gobierno, ¿podría informar sobre la composición, programación, objetivos de la recién constituida Comisión Delegada de Gobierno para el Empleo, anunciada en su discurso de investidura como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hace solo un mes, el pasado 7 de abril? Gracias, señorías. Gracias, señoría.